Bueno, yo creo que todavía, bueno, la revolución tecnológica en este momento lo que está provocando es alumbrando un nuevo modelo no de relaciones políticas, sino un nuevo modelo de relaciones económicas y sobre todo de relaciones financieras. Es decir, que al contrario, la política en este momento se encuentra muy desfasada, se encuentra muy no está adaptada a la actual política y las actuales instituciones políticas, sobre todo, están absolutamente fuera de lugar y no están siendo capaces de adaptarse a al conjunto de cuestiones, al conjunto de realidades, en definitiva, al conjunto de problemas que vienen provocados por la revolución tecnológica. Y en este sentido, por lo tanto, yo creo que no hay. No solamente no existe un nuevo modelo de relaciones políticas, es que no hay relación política en este momento. La política está absolutamente dominada en este momento por la economía, por las finanzas, por la tecnología, y por lo tanto, en este sentido, creo que estamos muy lejos de conseguir un ámbito de relaciones políticas mínimamente dignas. Y obviamente, si no tenemos un ámbito de relaciones políticas de carácter global mínimamente adaptadas a la situación actual, difícilmente podemos hablar de una mejora o de una democratización de las relaciones políticas en este momento. Bien, por lo tanto, en este sentido, yo creo que se ha producido no un avance, sino un retroceso de la política frente a la economía. Esto a este respecto. ¿El remedio cuál sería? Pues el remedio es que, como señalaré luego, el remedio es que, dado que la economía y las. Bueno, que las grandes corporaciones tecnológicas, financieras, económicas, etcétera, han avanzado o están trabajando, están actuando a nivel absolutamente global, es imprescindible que a la mayor brevedad posible vayan configurándose instituciones políticas también de carácter global, capaces de controlar la actividad de estas actividades económicas y financieras. Por ejemplo, en este momento es absolutamente fundamental el fortalecimiento de la Unión Europea como una gran institución de carácter global, regional, a nivel europeo, capaz de responder a los grandes retos y a los grandes problemas que vienen provocados en este momento por la revolución tecnológica. Por lo tanto, en este sentido, digo que sería muy importante. Con respecto a la segunda cuestión, la cuestión de la ciberdemocracia. Vamos a ver, se ha dicho mucho por ahí y hay una especie de aceptación generalizada de que la aparición de Internet está favoreciendo el surgimiento de unas relaciones políticas más iguales, más democráticas, etcétera, etcétera. Esto no es cierto, o no es al menos del todo cierto. Es decir, que Internet, digámoslo así, o la red, está facilitando que surjan determinados digamos, grupos, determinadas actividades de protesta que se expanden a toda velocidad por todas las partes y por lo tanto tiene un gran efecto multiplicador. Esto es muy importante y esto es muy positivo, ¿eh? El fenómeno del 15M o el fenómeno parecidos, Occupy Wall Street, etcétera, estos fenómenos pues han sido posibles gracias a las redes. Por lo tanto, en este sentido, esto es positivo. Pero es positivo solamente en lo que hace referencia a la creación de una protesta, a la emanación de una protesta. Pero cuando se trata de que esta protesta estructurarla en algo positivo, estructurarla en algo organizado, estructurarla en algo en instituciones que sean capaces de controlar la actividad de las grandes corporaciones, etcétera, ahí Internet prácticamente no tiene muchas posibilidades. Por una razón muy sencilla, porque Internet está precisamente dominado por esas grandes corporaciones. Hoy en día los grandes amos del mundo, desde el punto de vista tecnológico, pues todos sabemos quiénes son, las empresas punto pues el Google, el Facebook, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente estos controlan la actividad y por lo tanto, bueno, no pueden controlar la protesta, digamos, que surge del conjunto de la ciudadanía, pero sí controlan las posibles consecuencias que pudiesen derivarse de esa protesta.
Bueno, este es un fenómeno que se está produciendo, bueno, es una consecuencia de un fenómeno que viene dominando el mundo desde hace unos 30 o 40 años, que es el fenómeno de la globalización, que ya ha entrado en nuestras casas y es casi, casi de la familia, ¿no? Todo el mundo habla de la globalización en todos los aspectos, en todo momento. Hoy en día hablamos, sin solución de continuidad, hablamos de la globalización económica, de la financiera, de la cultural, de la globalización de la información, en fin, hablamos de una serie de cosas. Yo creo que en el fondo la globalización lo que implica es fundamentalmente una transformación radical del espacio y el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa esto que hoy en día los problemas surgen, se plantean y deben resolverse a nivel global y por lo tanto son problemas que escapan. Bueno, evidentemente sigue habiendo problemas de carácter local, de carácter regional, de carácter nacional, etcétera, pero junto a estos han surgido grandes problemas y fundamentalmente los mayores problemas son de carácter global. El cambio climático, el tema de las células madre, en fin, no sé, una serie de cuestiones de carácter absolutamente global, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, la globalización implica una transformación radical del espacio, pero implica también una transformación radical del tiempo, y con esto quiero responder a la pregunta, ¿no? Es decir, que hoy en día las cosas suceden a toda velocidad. No suceden a toda velocidad, suceden y causan consecuencias ya. Ya, es decir, que un acontecimiento cualquiera que se vaya a producir o que se esté produciendo ahora en este momento, en esta hora y en este minuto en cualquier país del mundo puede tener efectos y va a tener efectos inmediatos en todo el mundo, ¿eh? Entonces antes, por ejemplo, cuando un acontecimiento se producía en un lugar concreto, pues en la época de la Edad Media podría tener este acontecimiento efectos un mes, dos meses después, un año después. En la época moderna, pues podría tener efectos, pues qué sé yo, una semana o el tiempo que durase la transmisión de la noticia en aquel momento, ¿no? Hoy en día las noticias se producen en directo. Están ocurriendo en directo. Si hay un terremoto, si hay una guerra, se está transmitiendo en directo. Por lo tanto, digo que hay una transformación radical del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, claro, esto produce, como bien señalas en la pregunta, una dinámica de aceleración. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las instituciones políticas estructuradas fundamentalmente en torno a los estados nacionales, están siendo incapaces de dar respuesta a este proceso de aceleración, a este proceso de transformación del tiempo, ¿no? ¿Y quiénes son los que están capacitados para dar esta respuesta rápida, esta respuesta veloz a los problemas, respuesta o transmisión veloz de los problemas? Pues son las grandes corporaciones tecnológicas, las grandes corporaciones, sobre todo las medios de información, las grandes corporaciones económicas, las grandes corporaciones financieras, etcétera, que actúan como una red o como un conjunto de redes a lo largo del mundo y donde tienen una información privilegiada, inmediata y al momento. Entonces, esto hace que, evidentemente, los estados nacionales, las instituciones políticas democráticas, se encuentren en una situación de gran desventaja con respecto a las grandes corporaciones tecnológicas, financieras, económicas, en fin, de todo tipo, ¿no? Y, como he dicho antes, imaginémonos, por ejemplo, que si hoy en este momento se produce una noticia, pues ya que estamos hablando de ello, pues con respecto al pago de la deuda de Grecia, que puede implicar la salida de la Unión Europea o que puede implicar un agravamiento de la crisis de la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues esta noticia que se produce hoy, imaginémonos, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana ya está teniendo efectos inmediatos en todo el mundo, ¿eh? Y por lo tanto, este proceso de aceleración no es posible pararlo y no es posible controlarlo, no es posible democratizarlo, no es posible organizarlo. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas carecen, como digo, de capacidad para hacerlo. Consecuencia, hoy en día en el mundo actual existe un predominio absoluto de la economía sobre la política, de las grandes fuerzas económicas, de las grandes fuerzas financieras sobre las instituciones políticas. Claro, el objetivo o los objetivos perseguidos por las grandes corporaciones financieras y económicas no tienen nada que ver con los objetivos perseguidos por las instituciones políticas democráticas.
La democracia, el objetivo fundamental de la democracia es tratar de lograr el máximo de libertad y el máximo de igualdad para el conjunto de los seres humanos. El objetivo de la economía y de las finanzas es tratar de conseguir el máximo beneficio, la máxima eficacia en el desarrollo de los negocios, a costa de la igualdad, de la justicia y a costa de lo que haga falta. Entonces, obviamente, consecuencia, en este momento estamos viviendo un mundo mucho más desigual, un mundo mucho más injusto, un mundo mucho menos libre de lo que teníamos hace 20 o 30 años. Pues, ¿por qué? Porque las instituciones políticas se están viendo incapacitadas para controlar, tratar de limitar, tratar de acotar la acción incontrolada y en algunos aspectos bastante muy salvaje por parte de estas actividades financieras, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Hay un gran decalage, hay un gran desfase entre la política y la economía, ¿eh? Entonces es imprescindible, es absolutamente imprescindible y es muy urgente que las instituciones políticas se adapten a la nueva situación para establecer fórmulas de control capaces de controlar a la actividad económica. ¿Solución? Pues la solución es que los estados nacionales ya no son capaces de dar respuesta a estos problemas. A título individual, ni España, ni Francia, ni Alemania, etcétera, son capaces de dar respuesta a estas preguntas. ¿Quién tiene que dar respuesta a estas preguntas? Pues tiene que dar respuesta a estas preguntas nuevas instituciones políticas, nuevas organizaciones políticas de carácter supraestatal, de carácter incluso global, que tengan la fuerza suficiente para controlar la actividad de estas otras fuerzas globales de carácter económico y financiero. Y ahí es donde juega o debería jugar un papel fundamental la Unión Europea. La Unión Europea es absolutamente imprescindible que la Unión Europea se fortalezca, que los estados nacionales europeos vayan cediendo poder en favor de la Unión Europea, porque estos estados son incapaces de dar respuesta a estos problemas y la Unión Europea sí tendría una capacidad mucho mayor, aunque no absoluta, mucho mayor para dar respuesta a estos problemas. Esta es la gran crisis de la política en este momento concreto, una de las grandes crisis de la política en este momento, ¿no? Bueno, depende de qué se entiende por implicarse en el quehacer político, ¿no? Si esto supone que los intelectuales deben de convertirse en políticos, yo creo que las experiencias habidas hasta ahora a través de la historia no han sido nada positivas, ¿eh? En principio, y la razón es bastante simple, es decir, que los grandes objetivos que persiguen los políticos son objetivos, no solamente los objetivos, los ritmos, las formas, etcétera, de actuación de los políticos son objetivos, ritmos y formas diferentes de la actuación de los intelectuales. El político lo que quiere es eficacia, lo que quiere es buscar, digamos, el buen político. El buen político lo que quiere es tratar de dar soluciones a los problemas que van surgiendo constantemente, ¿no? Mientras que el intelectual lo que hace realmente, su objetivo fundamental es buscar la verdad. Entonces, por lo tanto, digamos que el objetivo del político y el objetivo del intelectual no coinciden, o no tienen por qué coincidir, y además es normal que en algunos casos no coincida, ¿no? Ya Max Weber, por ejemplo, ya explicó, ya en 1900, a comienzos del siglo XX, ya explicó la diferencia entre la ética de la eficacia, que es lo que persiguen los políticos, y la ética de la el valor de la ética como tal, la ética de la verdad que persiguen los intelectuales. Por lo tanto, si decimos que si la pregunta significa o lo que busca es saber si un intelectual convertido a político podría favorecer la regeneración democrática, yo creo que con carácter general no. Otra cosa muy diferente es que efectivamente los intelectuales, a través de sus libros, a través de sus pensamiento, a través de sus valoraciones, etcétera, puedan y deban, y creo que es muy importante que deban contribuir a la regeneración democrática. Y en este sentido, desgraciadamente, el valor o digamos la capacidad de los intelectuales
para incidir en este aspecto es bastante más reducida de lo que se ha dado pues, en épocas históricas anteriores. Por ejemplo, los grandes filósofos de la Ilustración o los grandes filósofos del siglo XIX, etcétera, etcétera, o de comienzos del XX, tuvieron muchísima más influencia. Digo filósofos en el sentido general, filósofos, politólogos, juristas, etcétera, etcétera, tuvieron muchísima más influencia de lo que están teniendo en este momento, ¿no? En este momento, por esta razón de la velocidad de la que hemos hablado antes, de la transformación radical del tiempo, hoy en día todo se pone en contra de, o todo va, digamos, en contra de la posibilidad o de la capacidad de los intelectuales para poder influir. Un intelectual lo que necesita es reposo, lo que necesita es establecer un pensamiento profundo, eso lleva su tiempo, las cosas hay que tomarlas con mucha calma. Sin embargo, la política va a toda velocidad, como hemos dicho antes, ¿no? Y hoy en día pues, estamos viendo un fenómeno realmente lamentable, ¿no? A mí me parece, es de lo más lamentable que estoy viendo en los sistemas democráticos actuales y concretamente en el caso español, y como digo el caso español, digo el caso vasco, ¿no? Es la figura de los tertulianos. Me parece una figura realmente lamentable. Es decir, son personas, con todo el respeto a ellas, son personas... bueno, primero quiero diferenciar entre el tertuliano y el experto que va a un programa a explicar lo que él sabe. Todo, a este respecto, todo valga el juego de palabras, todo mi respeto para este experto que efectivamente lo hará bien o lo hará mal, pero lo hace con toda su mejor intención. Pero el tertuliano es un señor o una señora que sin solución de continuidad, en 5 minutos es capaz de hablar de las células madre, pasar luego a la conquista de Marte, a partir de ese momento hablar del aborto e inmediatamente, y realmente, y esto es lo que están los que están cubriendo realmente, los que están haciendo la labor, entre comillas, lamentable de generar opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto realmente pues, me parece de lo más lamentable que está ocurriendo en este momento en los sistemas democráticos y concretamente en nuestro caso, ¿no? Por no hablar de lo que son los programas de televisión, ¿no? Que son un espectáculo bochornoso, zafio, con carácter general, hay de todo, pero hoy en día es muy difícil encontrar en una cadena de televisión un programa mínimamente digno, mínimamente reposado, mínimamente, pensado, ¿eh? Y en este sentido, pues claro, evidentemente la situación de la capacidad de los intelectuales para poder regenerar la vida política y la vida democrática, pues es cada vez más reducida. Pero bueno, esto es lo que hay. Hombre, la situación es lamentable, ¿no? Vamos a ver, es un poco delicado hablar de esta cuestión porque cuando yo he defendido ardorosamente, como dices en la pregunta, el valorar adecuadamente las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales, alguno siempre me ha dicho, hombre, ¿qué pasa? ¿Que tú lo que quieres es que no haya revolución tecnológica, que no haya mejora de la tecnología? No, en absoluto, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy un gran admirador de la revolución tecnológica en todos los sentidos. Y además yo creo que esta revolución tecnológica, esta revolución, en fin, esta dedicación, el dedicar medios a las ciencias duras, entendido pues la física, la química, la medicina, etcétera, es absolutamente fundamental, ¿eh? Evidentemente, pues basta con echar una mirada a la salud el término medio de vida de las personas de hace 30 o 40 años, no me sale la palabra exacta, o el término de vida actual, ¿no? Que está en los 80 o 85 años. O, por ejemplo, hoy en día los grandes avances que se están produciendo en el ámbito de la física, de la química, de la medicina, son impresionantes. Y yo estoy realmente impresionado y estoy encantadísimo de que esto ocurra. Bien, por lo tanto, en este sentido, hay que seguir apoyando la revolución tecnológica, hay que seguir apoyando las ciencias puras, las ciencias exactas, las ciencias duras, en cierto sentido, en este sentido, ¿no? Pero no a costa de abandonar, como está abandonándose desgraciadamente, las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Hoy en día, si de algo tenemos necesidad en este momento, en el mundo actual, es de una vuelta a los valores.
de una vuelta a la ética, de una vuelta a los grandes principios, de una vuelta a las grandes preguntas, a las grandes cuestiones que se plantea el ser humano a este respecto, ¿no? Si hoy en día lanzamos una mirada, por ejemplo, a la situación actual del mundo, observaremos que las desgracias que están ocurriendo en este momento en el mundo, o los problemas que se están dando en este momento en el mundo, son muchos más los problemas que vienen provocándose como consecuencia de la acción del ser humano, es decir, guerras, desplazamientos, asilos, inmigración, etcétera, etcétera, digo, como consecuencia de la acción del ser humano, es decir, como la consecuencia de una falta de estos grandes valores éticos que se explican y que están insitos en el tema de las humanidades, de las ciencias sociales, que los males provocados por la propia naturaleza. Es decir, hoy en día hay mucho más daño provocado por las guerras que el provocado por terremotos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que la tecnología ha avanzado muchísimo y en este sentido, gracias a la tecnología, es posible hoy en día dominar mucho más la naturaleza de lo que se dominaba antes, y esto es muy positivo, es extraordinario, es estupendo, pero sin embargo hemos avanzado muy poco, e incluso estamos retrocediendo en algunos casos bastante en cuanto al respeto a los grandes valores del ser humano, ¿no? Como son pues la libertad, la igualdad, la justicia, en fin, todos estos valores. Y como he dicho antes, son muchos más las desgracias y los males que se vienen provocando, o las catástrofes que se vienen provocando en este momento como consecuencia de la acción del ser humano, que como consecuencia de la acción de la naturaleza, ¿eh? De ahí la importancia de volver y darle la importancia que realmente tiene a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿no? Claro, hoy en día está muy extendida la idea de que un país que no investiga en tecnología es un país que quedará retrasado, que no avanzará. Totalmente de acuerdo. Pero hay que añadir que un país que no investiga en humanidades y en ciencias sociales es un país enfermo, ¿eh? Y un mundo, una humanidad que no investiga en humanidades y en ciencias sociales es una humanidad enferma. Y es lo que estamos viendo. Basta con lanzar una mirada a los periódicos de todos los días. La respuesta es radicalmente no, no podrá sobrevivir, ¿eh? Vamos a ver, a lo largo de la historia del mundo ha habido tres grandes modelos de organización política diferenciados. Por una parte está el modelo basado en la fuerza, basado en el poder militar, que es el modelo representado por el Imperio Romano en su momento, ¿no? Un segundo modelo ha sido el modelo basado en el desarrollo del comercio y en el desarrollo del dinero y de la economía, que es el modelo fenicio. Y luego hay un tercer modelo, que es el modelo basado en los valores, basado en los principios, basado en la ética. Y este es el modelo que se siguió fundamentalmente en la Grecia clásica, ¿no? En fin, históricamente hablando. Pues en este momento también nos encontramos más o menos con estos tres grandes modelos. Por una parte, el modelo romano estaría representado por el Imperio norteamericano, en este sentido, el gran poder militar, político, económico, etcétera. El modelo fenicio estaría representado pues fundamentalmente por los países del sudeste asiático, en cierto modo también por China, que hacen prevalecer la economía, el negocio, la eficacia sobre cualquier otro valor. Y el modelo griego era el modelo que fue iniciado por los padres fundadores de la Unión Europea. Era un modelo basado en valores, ¿eh? Jean Monnet decía una frase muy importante, dijo, cuando en el momento en que se creó la Comunidad Económica Europea en los años 50, ¿no? Dijo, el objetivo de la integración europea no es coaligar estados, es unir hombres. En este caso, unir hombres y mujeres sería hoy en día, ¿no? Pero en la mentalidad de los años 50, unir hombres. Y esto es un elemento muy importante, es un elemento muy importante. Por lo tanto, yo creo que si hay algún elemento que ha definido y que ha diferenciado a la Unión Europea con respecto a los otros dos modelos, al modelo norteamericano y al modelo chino, sudeste asiático, etc., es que ha sido el modelo social. Es decir, que un estado de bien, es la creación y el desarrollo de un estado del bienestar.
un Estado que pretenda el máximo de igualdad posible por parte del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, lo que ha definido fundamentalmente al modelo de la Unión Europea ha sido la cohesión social, ¿eh? La cohesión social. Los niveles de desigualdad en la Unión, en los países de la Unión Europea, con variaciones entre los diversos países, obviamente, han sido muy inferiores a los niveles de desigualdad que se han producido o que existen en Estados Unidos y, obviamente, a los niveles de desigualdad que existen en los países asiáticos, etc. Hoy en día estamos abandonando, se ha abandonado, de hecho, este modelo social, este modelo de cohesión social, y estamos siguiendo y estamos derivando hacia el modelo hacia el modelo neoliberal, ¿no? El modelo neoliberal donde prevalece, como he dicho antes, la economía, donde prevalece la eficacia, donde prevalece la ganancia, donde prevalece el valor del dinero sobre cualquier otro valor, ¿no? Y las consecuencias que estamos viviendo, pues, están ahí, ¿no? Hoy en día, en este momento, la Unión Europea está viviendo una situación de gravísima crisis provocada por muchos motivos, pero fundamentalmente provocada por esta situación de absoluta desigualdad, de absoluta de pérdida de la cohesión social que se venía manteniendo a través del estado del bienestar a través de estos años, ¿no? Hay un dato muy significativo que me hace pensar muchísimo. ¿Por qué hoy en día, y voy a ser muy breve, por qué hoy en día hay tantos jóvenes en Europa que no son emigrantes de primera generación? Es posible que sean hijos de emigrantes, pero que no son emigrantes, porque estos tantos jóvenes que se lían o se militan, no sé cuál sería la palabra, o que admiran al Estado Islámico, que admiran a la yihad islámica, etcétera, etcétera. Pues ¿por qué? Porque hay que ver la situación en que se encuentran estos jóvenes. Una situación en la cual no tienen ni perspectivas de trabajo, ni familias desestructuradas, ni perspectivas de trabajo, ni perspectivas laborales, ni perspectivas personales, ni perspectivas familiares, ni reconocimiento cultural, una situación de urbanismo de degradado, etcétera, etcétera. Es decir, que este es un caldo de cultivo que está ahí, un caldo de cultivo que antes no existía, hace 20 años no existía, 20, 25 años, cuando el estado del bienestar funcionaba mínimamente bien, dentro de un orden, no existía. Hoy en día este estado del bienestar está deshaciéndose, evidentemente más en algunos países que en otros, mucho más en Grecia, en España y en los países del este, que por ejemplo en Noruega, Noruega no es la Unión Europea, pero que en Suecia, que en Dinamarca, etcétera, pero evidentemente esto está provocando esta situación que acabo de explicar. Bueno, realmente dentro de un orden, el País Vasco está siendo, siguiendo con lo que he respondido en la pregunta anterior, se parece, aunque no llega todavía a la altura, se parece mucho más al modelo social propio de los países nórdicos, ese modelo social basado en la cohesión social de los ciudadanos, etcétera, etcétera, que al modelo, digamos, fenicio, al modelo sudeste asiático actual al respecto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los diversos gobiernos que ha tenido la comunidad autónoma vasca, evidentemente los gobiernos nacionalistas y también el propio gobierno socialista, cuando lo tuvo, yo creo que hicieron, a pesar de la crisis, han hecho un enorme esfuerzo, están haciendo un enorme esfuerzo, pues para mantener en cierto modo esta cohesión social, para mantener esta economía con rostro humano, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Es fundamental. Y no es una casualidad, evidentemente, dejando al margen la cuestión de ETA y todo aquello, que, en fin, pero dejando al margen esta cuestión, no es ninguna casualidad que el País Vasco sea precisamente uno de los países, o una de las regiones, o de las naciones, o como queráis llamarlo, donde el nivel de delincuencia es muy inferior a otros lugares, donde el nivel de educación es muy superior, donde el nivel de éxito escolar es muy superior, en fin, una serie de circunstancias que vienen derivadas de esa cuestión, ¿no? Es un poco lo que he explicado a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Es decir, que el mantenimiento de la cohesión social es un elemento fundamental, que era el elemento fundamental que dio origen a la creación de la Unión Europea, y en este sentido yo creo que los gobiernos, los sucesivos gobiernos vascos,
los gobiernos vascos, harán bien en mantener y sobre todo en desarrollar mucho más este modelo de protección social, sobre todo a partir de ahora, si es que realmente comenzamos ya a ver la luz después de esta situación de gravísima crisis que estamos viviendo en estos años. Pero incluso a pesar de este esfuerzo realizado por los gobiernos vascos, pues todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos viendo pues que hay el nivel de pobreza infantil es cada vez mayor, donde hay niños que no pueden hacer una comida diaria. Estamos llegando a una situación realmente bastante lamentable, ¿no? Pero, en fin, yo creo que dentro de un orden, y sin que esto signifique que estamos en el mejor de los mundos, ni muchísimo menos, necesitamos mucho todavía para poder avanzar, pues bueno, que la situación del País Vasco está algo mejor de otras zonas territoriales fronterizas o cercanas, etcétera, etcétera. Pues el futuro es realmente difícil, ¿no? El futuro es realmente difícil. Pero yo soy esperanzador a este respecto. Es decir, que una de las grandes luchas, uno de los grandes objetivos por los que habría que luchar en este momento, concretamente en el ámbito de la Unión Europea, la Unión Europea, si por algo se distingue, además de todas estas cosas que he citado antes, es porque la Unión Europea es una mezcla de culturas, de lenguas, de diversidad enorme, ¿eh? Y en este sentido la Unión Europea es muy diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con Estados Unidos y otros lugares del mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes objetivos, una de las grandes tareas pendientes de la Unión Europea sería favorecer el desarrollo de esta diversidad, lingüística, de esta diversidad cultural, de esta diversidad de todo tipo, ¿no? Y en este sentido, bueno, estamos en mejor situación, aunque realmente digamos que el reconocimiento de las nacionalidades, de las naciones o del País Vasco dentro de la Unión Europea, pues deja bastante que desear, como el reconocimiento de Escocia o de otras nacionalidades que tienen pues las mismas situaciones, los mismos problemas que nosotros. Sin embargo, creo que en este sentido estamos en una situación de partida inicial bastante mejor de la que existe en otras partes del mundo, ¿eh? Se trataría de desarrollar esta cuestión, ¿no? Para eso es muy importante que tengamos un concepto de cultura, de lengua y de cultura euskera y vasca en general, dinámico. Es decir, que la cultura y la lengua deben ir adaptándose, no es una alchorra, no es un tesoro que hay que guardar en una caja cerrada y que no se puede abrir, entonces esto no sirve para nada. La lengua y la cultura deben de mezclarse, deben de mancharse, ¿eh? en la vida diaria, y en este sentido deben adaptarse constantemente a las nuevas situaciones, a las nuevas realidades. Y en la medida en que sea capaz de adaptarse y de mantener esta situación, pues podrá seguir sobreviviendo. Obviamente necesita que no haya zancadillas. Bueno, primero que haya apoyo externo, y aparte de que haya apoyo, por lo menos que no haya zancadillas, como suele haber más de una vez, sobre todo por parte de los estados nacionales. Pero en principio la situación es compleja, es compleja. Yo espero que se siga manteniendo nuestra identidad cultural, nuestra identidad lingüística, etcétera, etcétera, y creo que se conseguirá mantener. Pero evidentemente la situación no es nada fácil y habrá que pelear mucho. Y habrá que pelear bien, sobre todo, en el sentido que explicaba antes.